Sin duda alguna, la intención del presidente de la República es resolver la pobreza de fondo. Ya tuvimos la primera muestra de voluntad con la visita de la contadora Nubia Mayorga, la cual vino a generar una mezcla superior a los 300 millones de pesos. Y sin embargo, todavía no se cierra el recurso que se puede invertir. La gran gestión que hizo el señor gobernador y la respuesta de los propios indígenas en este recorrido ha generado la sensibilidad, mayor sensibilidad todavía en lo federal, y al parecer se podría firmar una cartera nueva con recursos federales que pudiese favorecer a la infraestructura. ¿De cuál? Nos lo externaron en Cuscatlán, donde solicitaban la incorporación de Cuscatlán, San Antonio, Tampamolón, pero sin duda alguna cualquier presidente quisiera que su municipio se incorporara. La parte municipal es insuficiente para cubrir las necesidades. Vemos que aquí en México los recursos, pues, lamentablemente se operan al revés. El grueso llega a la parte federal, después al Estado y la parte más chica a los ayuntamientos, cuando en realidad las necesidades son al revés. Todas las solicitudes llegan a los ayuntamientos, en segunda instancia al Estado, y pocas veces accesan hasta la parte.